La Secretaría de Desarrollo Educativo y la Dirección de Actividades Artísticas tienen el honor de recibirlos esta tarde a este concierto, aquí como cada viernes en la Biblioteca Central, con nuestro programa Música entre Libros. En esta ocasión tenemos la grata participación del dúo Piano y Guitarra, integrado por la pianista Luisa González Pardo y el guitarrista clásico David Fernández. El dúo de Piano y Guitarra de la Secretaría de Educación de Veracruz ha sabido explotar todos los recursos técnicos y musicales para así fomentar un enriquecimiento de la sensibilidad y el gusto por la música. Estos músicos veracruzanos han hecho unión de sus talentos y conocimientos para difundir las más diversas obras del extenso repertorio acumulado a través de los siglos de diversos periodos y estilos musicales, así como de autores de diversas nacionalidades. Como ya lo escucharon, son artistas de nivel estatal, nacional e internacional. Con un fuerte aplauso, recibamos al dúo de Piano y Guitarra. Humanos que nos han compartido a través de la historia y del tiempo. Vamos a empezar con una obra de un compositor italiano que siempre decimos es un italiano que sabe a mucho español, Luigi Boccherini. De Luigi Boccherini vamos a escuchar Introducción y Fandango. Pero les platicaremos un poquito. Resulta que Luigi Boccherini vivió mucho tiempo en España y esta es la razón por la cual él estaba lleno de toda esta influencia española. Un día fue a una fiesta, a un sarao, y en este sarao conoció a un padre que tocaba la guitarra de manera impresionante. Cuando se dio cuenta de cómo podía tocarse la guitarra, él dijo: en mi quinteto que estoy componiendo tengo que integrar la guitarra. Esta es la razón por la cual este quinteto tiene una composición inusual, porque al quinteto de cuerdas le agregó la guitarra. Introducción y Fandango de Luigi Boccherini. Thank you.
este programa con un compositor que me parece que fue muy inteligente. Él era guitarrista, pero se enamoró de una pianista. ¡Qué buen gusto tenía! Y lo demuestra en sus obras, no solamente por la esposa. Resulta que él, Merz se apellidaba, él hizo infinidad de música para guitarra y la combinación de piano y guitarra es una combinación inusual. Realmente es muy difícil encontrar obras que estén escritas para piano y guitarra. La mayoría de las obras, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar es una transcripción, originalmente estaba hecha para quinteto de cuerdas y guitarra, y bueno, lo que vamos a escuchar ahora sí está escrito originalmente para piano y guitarra. Este compositor se caracteriza porque utilizaba cuerdas y le gustaron mucho las guitarras con cuerdas de hasta 8 o 10 cuerdas. Regularmente la guitarra tiene 6 cuerdas, pero sus guitarras le gustaba que tuvieran más cuerdas. Se cree que esto sucedió porque resulta que él se enfermó, tenía unos dolores de cabeza terribles. Y entonces le daban una dosis de medicamento especial para el dolor de cabeza. Un día él estaba con un dolor terrible de cabeza y ella dijo, bueno, a lo mejor si le doblamos la dosis, pues se componga y que se la dobla. Pero no fue lo más atinado, casi se muere. No hay que doblar dosis y no hay que tomar medidas ni pensar que nosotros podemos automedicarnos, porque la esposa de Merz casi lo mata con esta dosis. Esto lo llevó a estar en cama aproximadamente año y medio. Y se cree que por estar acostado tanto tiempo y estar escuchando al piano constantemente, fue que tuvo esta inclinación por componer la música como la compuso, porque no es una forma de componer característica para la guitarra, que también se cree que por esta forma él tenía una predilección por los graves, los sonidos graves, y por eso también es que decidió que su guitarra tuviera 8 y hasta 10 cuerdas. De este compositor, con tan buen gusto, vamos a escuchar una barcarola. Thank you.
continuar nuestro concierto con un compositor mexicano a quien le conmemoramos este año 70 años de su fallecimiento. Es un compositor maravilloso. Cuando nosotros conocemos a algún colega que es de otro país, siempre dice: ¡Ah! Luisa, David, de México. Y nosotros decimos: sí, claro, de México, orgullosamente de México. ¡Ah! De Manuel M. Ponce. Y nosotros decimos: sí, de Manuel M. Ponce. Este compositor nació en Zacatecas, aunque en realidad su familia era de Aguascalientes, pero tanto zacatecanos como los de los hidrocálidos están muy orgullosos de que este compositor sea un compositor de su tierra. Y nosotros, siendo veracruzanos, también muy orgullosos de que él sea mexicano. Manuel M. Ponce es un compositor que se dio a la tarea de rescatar nuestros cantos populares y llevarlos a las más importantes salas de concierto. De él vamos a escuchar dos obras. Una es La Pajarera. Es una canción que está basada en una mujer que vende aves en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y la segunda pieza no requiere mayor presentación porque es la pieza que ha eclipsado al mundo entero y de la cual se ha tocado en infinidad de versiones. En versión para voz y piano, que es la original, pero también para cuerdas, para alientos, para hasta con mariachi, en todas las versiones. Y hoy el dúo de piano y guitarra tuvo el atrevimiento de hacer un arreglo también para piano y guitarra. Estamos hablando de Estrellita. Y de él quisiera aprovechar un poco de su tiempo para leerles un texto que él siempre dijo y el cual nos hace tener más claro su concepción de la música, porque en él describe cómo es que nace la música. La canción popular es la manifestación melodiosa del pueblo. El pueblo canta porque necesita esa exquisita forma de expresión para externar sus más íntimos sentimientos. Es el desahogo del alma popular que sufre y calla. Y no hace uso de las palabras únicamente, porque la música puede interpretar sus más recónditas emociones. Por eso, la música es la más antigua y la más dulce compañera de la humanidad. La canción popular no pudo nacer después de las 5 horas del té o de una partida de tenis. No pudo surgir de los labios pintados de una señorita de sociedad. Es sencilla, como las florecillas del campo, doliente, como la vida del pueblo, dulce y apacible, como un santo atardecer. Lleva en su melodía las visiones de felicidad y los delirios de esas pobres almas pequeñas que pasan por el mundo recorriendo la vía dolorosa que el destino implacable le ha marcado. De esto se tratan estas dos canciones de Manuel M. Ponce, La Pajarera y Estrellita.
Excelente. ¿Saben qué impresión me dio, por ejemplo, cuando el concierto de Aaron Juez, ¿no? Segundo movimiento. La pasión que se siente, ¿verdad? Se siente que hasta se le va a uno salir el corazón con esta pasión de la música y qué bonito la transmiten. La verdad es que es una de las tardes más maravillosas que hemos pasado aquí en esta biblioteca. Hay varios compañeros que me lo pueden confirmar. Una tarde increíble. Y también, ¿saben qué? Me da gusto ver jóvenes, niños súper bien portados, como los pequeños que están aquí, y atentos de la música, con un oído muy fino, que escuchan y les llegan las notas musicales y las partituras que nos han brindado esta tarde los grandes maestros. La verdad es que Luisa González Pardo y David Fernández nos han deleitado maravillosamente. Y yo no sé ustedes, yo sí quisiera, que nos regalen otra melodía. Digo, ustedes son el público y para ustedes trabajamos la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahora no requiere mayor presentación porque prácticamente desde el principio van a saber de qué se trata. ¿Sí? ¿No van a saber? Thank you.
Jóvenes, quiero decir que Dios los colmó de virtudes y gracias por compartirlo con todos nosotros. Gracias. Antes de cerrar nuestro programa, el director Ángel Rafael Martínez les quiere hacer una invitación a ustedes, de una invitación aquí dentro de la biblioteca, y ahorita continuamos, nada más para cerrar el programa. Sí, buenas noches, muchas gracias por la asistencia. Maestra, maestro, un concierto que pasa a la historia, y quiero que nos firmen el libro de Visitantes Distinguidos a esta biblioteca, un libro que data de 1979 y que vamos dejando testimonio de la gente que viene a aportar a esta biblioteca. Un honor. Muchísimas gracias. Qué honor y qué compromiso, ¿eh? Muchas gracias. Creo que se merecen otro aplauso, ¿verdad? Los maestros Luisa González Pardo y David Fernández. En lo que firman, les quiero comentar que los miércoles estamos con un foro itinerante en el Parque Juárez. Los jueves, perdón. Los miércoles estamos en la explanada de la Secretaría de Educación, también con grupos de la Secretaría e invitados. Y los viernes estamos aquí con nuestro programa que se llama Música entre Libros. El próximo viernes no se lo puedo perder, hoy que tenemos sala llena, dentro de 8 días queremos ver todavía más gente que inviten a ustedes. Tenemos una violinista clásica muy buena, Meilan Wong, para que la vengan a escuchar también. Es el trabajo que hace la Secretaría de Educación de Veracruz para todos ustedes. Y bueno, antes de queremos que en esta tarde la despedida no la dé yo, vamos a pedirle al coordinador de bibliotecas, el licenciado Óscar Flores Viveros, que es él quien nos despida el programa y dé créditos a toda nuestra secretaría por haber ustedes asistido y por haber apreciado este gran concierto. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas noches. Primero que nada, felicitar a los maestros, a la maestra en el piano, al maestro en la guitarra, sin duda un programa de altísima calidad artística, musical, y sin duda coincido con todos los compañeros, ha sido una de las mejores tardes, noche que hemos tenido aquí en la Biblioteca Central, y también ya me ganaron, espero poder verlos aquí el próximo viernes en la Biblioteca Central. Tenemos también una compañera de la Secretaría de Educación de Veracruz, una violinista también de altísimo nivel. Y bueno, decirles que la biblioteca para esta administración del gobierno estatal, para la Secretaría de Educación de Veracruz, la biblioteca se ha convertido en un centro cultural. Durante mucho tiempo, muchas generaciones crecimos con la idea de que la biblioteca era un espacio para guardar silencio. A veces los libros ni se tocaban, no se maltrataban, porque se tenía la idea errónea de que los libros había que tenerlos guardados, ¿no? Para nosotros lo importante es que los libros se usen, que podamos leer, que la biblioteca sea un espacio donde podamos compartir no solo la lectura o el gusto por la lectura, ¿no?, sino también el gusto por la música, también el gusto por diferentes expresiones artísticas, ¿no? Próximamente tendremos aquí exposiciones, obras de arte, tendremos, bueno, más adelante aquí el director tendrá varios encuentros más con la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Pero bueno, decirles que la biblioteca es eso, es un centro cultural, un centro artístico, aparte venir a leer y aparte consultar los libros. Nos vemos aquí el próximo viernes. Quiero agradecer también a la Dirección de Actividades Artísticas, al maestro Adrián Moreno, a todo su equipo de trabajo. Agradezco también a todo el personal de la Coordinación de Bibliotecas por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues con esto cerramos. Bienvenidos. Esta es la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.